Hola, 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 hola. Muy buenas tardes y sean todos bienvenidos a este cierre del iChallenge Itaú 2020. Mi nombre es Pedro Gil y el día de hoy los voy a estar acompañando en esta emocionante ceremonia. El iChallenge Itaú 2020 surge como un reto virtual para que jóvenes a través de lo largo y ancho de todo el país pudieran contar sus ideas sobre cómo ellos fomentarían el ahorro y la inversión en los jóvenes. Enmarcado dentro del programa de educación financiera del Grupo Itaú, junto con otras varias iniciativas de las que podremos hablar más tarde, este challenge llega a su final y el día de hoy conoceremos a su ganador o ganadores. Se recibieron excelentes ideas, 63 ideas en total, para ser exactos, de 44 universidades de todo el país. En el proceso de selección, estas fueron evaluadas según la coherencia que tenían con el tema que se estaba planteando, según la claridad de la explicación que tenía su idea, según la creatividad y la innovación que planteaban y según la viabilidad de esta idea para ser ejecutada. El día de hoy, de esas 63 en total, elegimos 5 para ser presentadas y hoy elegiremos a un ganador, que se llevará un premio de 1 millón de pesos. A continuación, me permito dejarlos con Cristian Gutiérrez, quien es líder de sostenibilidad y educación financiera del Banco Itaú, para dar algunas palabras iniciales. Cristian. Pero buenas tardes, bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos en esta final de nuestro iChallenge 2020 Itaú para fomentar el ahorro y la inversión en los jóvenes. Pues nada, ha sido un proceso muy enriquecedor. Todos los candidatos que se presentaron ideas fantásticas, pero pues como ustedes saben, este proceso tenía que terminar. Llegamos ya a la final, son 5 finalistas y hoy saldrá el gran ganador. Hemos estado revisando sus ideas previamente. Pues nada, queremos hoy desearles toda la suerte del mundo, que las presentaciones sean muy buenas y que se preparen entonces para lo que viene. Ya sin más preámbulo, entonces quisiera que diéramos paso a presentar a los jurados que nos están acompañando hoy, que es un grupo directivo de Itaú en todas las áreas, que va a tener toda la capacidad para evaluar de manera excelente todos los proyectos de estos muchachos. Así que, sin más preámbulo, pues bienvenidos y arranquemos entonces con el evento. Muy bien, Cristian, muchísimas gracias. Así como lo dices, recibimos muchísimas ideas. El día de hoy vamos a estar presentando solamente 5 que las va a evaluar efectivamente un jurado seleccionado del Grupo Itaú. Así que en este momento nos vamos a permitir conocer a este jurado. En primer lugar, tenemos a Zuleima Barón, quien se desempeña como gerente de ahorro e inversión del Banco Itaú. Zuleima. Hola, ¿cómo están todos? Muy feliz acá de acompañarlos y de mirar estas fantásticas propuestas. Muchísimas gracias. En segundo lugar, tenemos a Nicolás Ortega, quien se desempeña como gerente de marketing, sostenibilidad y digital del Banco Itaú. Hola, ¿qué tal Pedro? Cristian, Zuleima, ¿qué tal? Hola a todos, encantado de estar acá, muchas gracias. Muchísimas gracias, Nicolás. Bueno, ya conocieron a Cristian Gutiérrez, quien, les repito, es líder de sostenibilidad y educación financiera del banco. Tenemos también a Ignacio Giraldo, quien es gerente de producto del Banco Itaú. Pero bueno, Ignacio nos acompañará un poco más tarde. Presentamos ahora a Carolina Tobar, quien es gerente de formación del Banco Itaú. Carolina. Creo que no te escuchamos. Sí, El micrófono Caro, creo que cerrado. ahorita ¿Me no te escuchan? escuchamos. Sí, Ahora ahora sí, sí. perfecto, Caro, bienvenido. Gracias, hola a todos. Feliz acá de acompañarlos. Gracias por la invitación para conocer todas estas ideas creadas por jóvenes para jóvenes. Efectivamente, Caro, vamos a ver excelentes ideas del día de hoy. Vamos a ver con qué nos sorprenden. Y por último, tenemos a Ángela Forero, quien es gerente de servicios y calidad del Banco Itaú. Ángela. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de poder participar como jurado de estas iniciativas. Mucha suerte a todos los participantes.
Muchísimas gracias, Ángela. Efectivamente, vamos a ver muchísimas ideas y vamos a empezar a plantearlas a partir de este momento. Estos son nuestros jurados, son las personas que van a estar decidiendo quién va a ser la idea ganadora, no sin antes conocerlas todas. Entonces, explicaremos brevemente cuál va a ser la metodología y nos adentraremos en ello. Para presentar todas las ideas, nuestros 5 finalistas que se presentan en 4 grupos individuales y un grupo que de hecho es de 2, una pareja, los vamos a presentar uno por uno y tendrán la oportunidad de dar a conocer su idea en una presentación de 3 minutos máximo. Luego de esto, serán sometidos a un pequeño espacio de preguntas por todos nuestros jurados que durará 4 minutos. Aquí en vivo podrán ver cuáles son las preguntas y las respuestas de todas estas ideas tan fantásticas. En estas preguntas y para la evaluación posterior, se pretende que los jurados evalúen las ideas en cuanto a la problemática que están planteando, en cuanto a la claridad de idea que están presentando, la creatividad, la innovación y la viabilidad de esta. Entonces, sin ser más, empecemos a mostrar estas ideas, ¿les parece? Perfecto. Adelante. Muy bien. En primer lugar, tenemos a Juan Pablo Calderón. Juan Pablo Calderón nos acompaña desde la Universidad del Rosario. Es el programa de economía y su idea se llama Gastando para ahorrar. Muy curioso esto, Juan Pablo. Cuéntanos. Juan Pablo, te estamos esperando. Sin embargo, en estos momentos podemos ver algunos de los comentarios que surgen dentro del chat que estamos aquí presenciando. Vemos a muchos familiares, Valentina Londoño, vamos, vale, tú eres la mejor. Vale, parece que tienes muchísimos acompañantes. Muchísima suerte para todos los participantes. Las mejores propuestas, la gracia de Dios. Muy interesante todo lo que estamos viendo aquí el día de hoy. Entonces, sin ser más, vamos a conocer a Juan Pablo Calderón. Repito, de la Universidad del Rosario, el programa de economía, y nos va a presentar su idea Gastando para ahorrar. Juan Pablo, 3 minutos. Listo, gracias, Pedro. A mí están escuchando, ¿cierto? ¿Me están escuchando? Bueno, pues, no siendo más, mi nombre es Juan Pablo Calderón y estaré hablando sobre Gastando para ahorrar, un programa en el cual los jóvenes van a poder ahorrar a medida que van gastando. Entonces, para poder ilustrar esto de mejor forma, vamos a pensar en Pedro, les presento. Pedro es un universitario promedio de la ciudad de Bogotá. Pedro tiene diferentes, como por así decirlo, como ambiciones y ideas. Pedro entiende cómo funciona el ahorro. Pedro entiende los diferentes mecanismos, diferentes formas, y entiende el fruto que trae ahorrar. Entonces, el día de mañana, Pedro recibe su mesada por parte de sus padres. Pero Pedro no tiene ningún incentivo para poder ahorrar. ¿Por qué? Porque la mesada de sus padres tiene como fin ser distribuido en 4 grandes gastos. En almuerzos, en fotocopias, en transporte y pues lo que sobre en diversión, ya sea pues con sus amigos o con su novia. Sin embargo, el día de mañana, si Pedro quisiese ahorrar, Pedro va a tener que sacrificar alguna de estas 4. Y no solo para Pedro, sino para Juan Pablo, para Lina, para cualquier universitario, es muy importante estas 4 categorías. Entonces, imaginémonos que Pedro está inscrito en Gastando para ahorrar. Entonces, el día de mañana, Pedro sale a las 3 de la tarde, cansado, con un hambre terrible, buscando tal vez algo de almorzar. Como Pedro está inscrito en Gastando para ahorrar, Pedro ve en el restaurante, el combo de pizza vale 12.300 pesos. Pero en el momento del pago, a Pedro se le van a debitar 13.000 pesos. Entonces, estos 13.000 pesos, 12.300, van a ir para el restaurante y en un bolsillo aparte de Pedro van a ir 700 pesos. Ese mismo día Pedro usó el transporte, tal vez gastó algo en fotocopias y salió con sus amigos y con su novia. Entonces son estos 200, 300, 400, 800, 700, mínimo 50, máximo 950 pesos que Pedro va a poder ir ahorrando paulatinamente en su día a día. Y aquí entra el incentivo para el cual Pedro va a poder ahorrar. Y es que Pedro va a poder programar este ahorro, esta diferencia diaria en un bolsillo, ya sea a 8 días, 15 días, un mes, un año o durante toda la carrera. Y va a tener un retorno por esa inversión y por ese ahorro. Entonces, el día de mañana, Pedro va a poder tener un ahorro, va a poder tener un incentivo que va a ser un retorno por esa inversión que está haciendo. Y así es que funciona Gastando para ahorrar. Una forma en la cual Pedro ahorra e invierte. Entonces, Gastando para ahorrar
que es el programa en el cual los jóvenes van a poder gastar. A medida que cada vez que más gastan, van a poder ahorrar, y a medida que más ahorras, más vas a invertir. Y esto es gastando para ahorrar. Vale, Juan Pablo, muy interesante tu idea. Muy pocas veces pensamos que podemos ahorrar gastando. Es bastante interesante. Vamos a ver qué preguntas te tiene nuestro jurado. Entonces, damos paso a nuestro jurado para contestar sus preguntas. Todo suyo. Vale, ¿quién quiere comenzar? Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Mi inquietud cuando leí tu propuesta era un poco la metodología del porcentaje de ahorro que se le iba a aplicar a Pedro o a Juan o a cualquiera de nuestros universitarios cuando fueran a hacer su compra. Explícanos un poquito sobre esta metodología y cómo te imaginas tú que él va a poder decidir sobre ese porcentaje de ahorro. Claro que sí. Mira, la forma en la que funciona gastando para ahorrar es Pedro entiende que a medida que va gastando se va a aproximar, digamos, que al entero más cercano. Entonces, por así decirlo, como las vueltas de esas monedas son las que van a ir ahorrando. Entonces, Pedro desde un principio estipula y sabe cuánto va a tener que ahorrar. Entonces, sí, como dijimos en el ejemplo, la pizza vale 12.500, pues son la diferencia a los 13.000 máximo que va a ahorrar, siendo el ahorro mínimo de 50 pesos y máximo de 950. Gracias. Pedro, Juan Pablo, perdón, una pregunta. ¿En qué momento el estudiante puede retirar ese dinero? ¿O hay un monto mínimo al que tiene que llegar acumulando estos porcentajes que va ahorrando en cada compra? Claro que sí, María. Hay que entender que como jóvenes, pues en realidad a nosotros nos gusta tener el control de todo y que todo sea lo suficientemente flexible y disponible para nosotros. Entonces, Pedro tiene la opción de, por así decirlo, tener acceso a este ahorro en el tiempo que él mismo le estipule, ya sea 8 días, 15 días, si él lo quiere para un mes, entonces en un mes va a poder tener acceso. Ok. Juan Pablo, acá hay la posibilidad de que pueda definir como un proyecto para ese ahorro, es decir, hacer un viaje, salir a comer al mejor restaurante de la ciudad, no sé, como que se vuelva un tema en donde el estudiante tiene un objetivo por el cual ahorrar. No el ahorro per se, sino hay la posibilidad de que él pueda setear en algún lado cuál es el objetivo. Claro que sí, Ángela. Gastando por ahorrar puede ser tan sencillo, tan complejo como se proponga. Entonces, inicialmente se puede sacar como un ahorro per se y a medida que va evolucionando la idea se puede tener metas como viajes, tal vez un celular, un computador, así mismo como ponerle una fecha y como un nombre a ese ahorro que está haciendo. Okay. A mí, Juan Pablo, eso me lleva un poquito a la pregunta que tenía, porque es que de lo que yo entendí en el paper y un poquito en la explicación es como que estás haciendo un planteamiento de bolsillos, ¿cierto? Como voy a organizar mi plata en bolsillos, pero no me queda tan claro cómo puedo tener ese bolsillo como un ahorro si lo que estoy planteando es que hay un gasto y lo que tú estás diciendo es que estas poblaciones que estás planteando tienen el gasto, la plata que reciben es la que tienen que gastar totalmente. Entonces no veo la lógica, no la entiendo muy bien como de dónde quedaría el ahorro en un bolsillo. Claro que sí. Entonces mira, Nicolás, la forma en que, por ejemplo, pongamos a Pedro, una vez más, famoso Pedro, entendamos que ningún joven va a tender a ahorrar por iniciativa propia, como tú mismo lo dijiste, porque lo que le dan básicamente es lo que gasta. Entonces son esas monedas, estas diferencias, que tiende a ser como un ahorro, por así decirlo, fantasma, como paralelo, donde Pedro no lo siente. Entonces se vuelve un ahorro porque Pedro le va a poner una fecha a ese acceso de esas diferencias diarias que va teniendo. Entonces es un ahorro en cuanto a que Pedro en el día a día puede estar, digamos, por poner un ejemplo, ahorrando 1.000, 1.100, 1.200 pesos durante 30 días, ya se vuelve un ahorro y no lo va a gastar las monedas tal vez en chicles o en lo que sea, sino que van a estar centralizados en un punto y va a tener acceso después de cierto momento. Y uniendo como lo que estaba diciendo Ángela, podríamos ponerle un nombre a esa meta, como ya sea un celular, un viaje o pues imaginarlo, pues que será un ahorro de 4 años
pues al final puede ser un computador, la cuota inicial de un carro, de una moto, no sé. Ok. Yo para cerrar la ronda de preguntas quisiera preguntarle a Juan Pablo, bueno, el reto era de ahorro e inversión. La parte de inversión, ¿cómo se conecta entonces con el desarrollo? Claro que sí, Cristian. Entonces, uniendo también un poco lo que le respondí a Ángela, gastando para ahorrar puede ser tan sencillo, tan complejo como, pues, como se quiera hacer, y esa es la ventaja de la idea. Y es que en la parte de la inversión, pues en las etapas después ya tal vez un poco más consolidada la idea, se puede plantear como un perfil de riesgo de las personas. Entonces, yo como joven soy bastante como apetitoso de riesgo, entonces va a tener un gran rendimiento. Entonces, yo quiero que mi dinero se invierta en cosas bien riesgosas que tengan como una rentabilidad muy alta. Entonces, así es que nosotros unimos como la parte del ahorro, teniendo en cuenta que hoy en el mercado ya se puede invertir desde 10.000, 20.000, 50.000 pesos. Entonces, pues, lo que te digo, puede ser tan sencilla como un rendimiento de una cuenta de ahorros común y corriente, o tan compleja como yo poder decir mi perfil de riesgo, cómo quiero que se invierta mi dinero. Gracias. Bueno, Juan Pablo, muchísimas gracias por tu explicación. A nuestro jurado, muchísimas gracias por sus preguntas. En estos momentos, Juan Pablo, muchas gracias por tu participación. Pasaremos hacia el segundo participante. Listo, gracias. Bastante interesante esta idea que nos plantean de cómo podemos gastar y ahorrar al mismo tiempo. Por los momentos, nos vamos a permitir leer algunos de sus comentarios. Muchísimas gracias por participar a todos ustedes que están comentando por sus ganadores. Entonces, vamos con algunos comentarios. Ramiro nos comenta: si se acaba la plata, toca comerse el ahorro, y al final es algo que se puede programar tipo bolsillos con aplicaciones. Esta idea es bastante interesante. Esteban nos comenta: un ahorro con un porcentaje tan bajo de interés y con tan poco dinero, ¿sí valdrá la pena? Juan Pablo, creo que eso es uno de los retos que vas a tener que determinar. Isabela Caicedo nos comenta: la billetera digital es una idea increíble. Sebastián Pella: les desea mucha suerte a todos nuestros participantes. Lina María, Juan Pablo, te están apoyando aquí bastante. Lina María Uribe Capo, Juan Pablo, muy bien. Natalia Chavarro, Juan Pablo, el mejor. Todos sus comentarios los tenemos aquí presentes y les agradecemos muchísimo por participar. En estos momentos, entonces, vamos con nuestro segundo finalista. Nuestro segundo finalista es nuestra pareja, quienes son Laura Milena y María Alejandra Orjuela Castellanos. Ellas participan desde la Universidad del Rosario. Disculpen, tuvimos un pequeño error. Vamos con Luis Roa. Luis Roa nos visita desde la Universidad de los Andes, del programa de Arquitectura y Diseño, y su nombre de la idea es Bonus Días App. Luis Roa, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien, Luis, muchísimas gracias. 3 minutos, el escenario es tuyo para explicarnos en qué consiste Bonus Días App. Vale, muchísimas gracias. Listo. Entonces, espero que estén pudiendo ver mi pantalla porque hoy les quiero compartir que, según el diario La República, en el 2018 los jóvenes pasaban en promedio 3 horas y 31 minutos diarios en Internet. Hoy esa cifra se ha triplicado. La cultura digital se ha convertido en nuestra cotidianidad. Y es que la red tiene la capacidad de conectarnos, entretenernos, informarnos y también desinformarnos. Día a día, los jóvenes somos bombardeados con cientos de imágenes de lugares paradisíacos, carros, personas jóvenes que ganan miles de dólares. Estas imágenes no motivan, sino que presionan y nos forzan a ser parte del éxito rápidamente. Esta situación ha profundizado uno de los problemas que más ha resaltado el Banco Interamericano de Desarrollo a la hora de ahorrar, y es la mentalidad de resultados inmediatos, pues se valoran mucho más los beneficios que se obtienen a corto plazo, como el último celular para tomarse unas buenas selfies en el próximo viaje. De la mano de esta tendencia, también está nuestra falta de cercanía al ahorro, pues no sabemos cómo ahorran nuestros padres, o si lo hacen. Las instituciones educativas tampoco nos han dado una correcta educación financiera. Por el contrario, vender algo individualmente en el colegio era visto como el peor crimen. Esto nos hacía ver el ámbito de los negocios o la inversión como un terreno peligroso. Por ello, a nuestra edad, aún la mayoría de decisiones financieras se toman con miedo. Entonces, yo los invito a que sobrepasemos esta barrera. Es hora de aprovechar la tecnología para abordar los problemas que afronta nuestra sociedad
y para ello creé Bonus Vía Zap, una plataforma tipo red social que recopila las motivaciones y difumina los límites que representa el ahorro juvenil. Les presento aquí a Bonus Días, mi mentor financiero personal, que también puede ser el suyo cuando lo personalicen y le cuenten un poco de sus objetivos y estilos de vida. De la mano de Bonus Días vamos a aprender a ser líderes y no seguidores, a ser jugadores de ajedrez y no las fichas. Nos enseñará las reglas del juego financiero, a comprender quiénes son los demás jugadores, cuáles son sus actividades, cómo estas me pueden herir, cómo puedo ponerme de primero y, sobre todo, mantenerme ahí. En este juego el objetivo ya no es ganar, el objetivo es perdurar, dejar un legado para mí, para mi familia y, ¿por qué no?, para los que me rodean. Y como ustedes saben, al que madruga, días de ayuda. Esta plataforma enviará consejos, recordatorios e invitaciones a charlas financieras diariamente en horas de la mañana para que los usuarios comiencen sus días con una dosis de productividad, generando herramientas, habilidades, insights y estrategias que nos empoderarán para tener prosperidad. Basado en esto, el usuario comenzará a trazarse sus objetivos, a seguir los recomendados por la aplicación, acompañado de un registro gráfico de su ahorro. Y obviamente, con cada aporte recibirá una recompensa instantánea a modo de likes, emojis y motivaciones que le darán sus amigos, colegas y socios por haber dado un paso para cumplir su sueño. Pero no olvidemos la otra parte del señor Díaz, el bonus. Si uno es muy juicioso y cumplido con sus ahorros o en la asistencia a las charlas, el mentor lo inscribirá automáticamente a distintas rifas que pueden ser en valor económico, educativo o experiencial. Entonces, los invito a que desde mañana Bonus Días les dé sus buenos días. Gracias. Muy bien, Luis. Muchísimas gracias. Yo creo que también como una persona joven he tenido la oportunidad de encontrarme un poco perdido dentro de este mundo financiero. Y creo que con todas estas ideas, con este challenge, con lo que tú presentas, con nuestros jurados y con el grupo Itaú, podemos potenciar un poco más en los jóvenes toda esta educación financiera. Sin duda, debe ser una de nuestras misiones. Muchas gracias. Claro que sí. Damos entonces el paso a nuestros jurados para iniciar con las preguntas. Luis, muchas gracias por tu presentación. A mí me llamó mucho la atención el tema del sistema de recompensas. Te quería preguntar ahí un poco más, ¿cómo serían esos bonus que se le entregarían a las personas cuando vayan alcanzando metas? ¿Son simbólicos? Claro. ¿Son sobre sus ahorros? ¿Cómo funciona esa parte? La idea es aprovechar que la aplicación funciona más como una red social y que los bonus se den desde distintas partes, desde nuestros amigos o familiares o personas a las cuales hayamos inspirado a través de nuestro ahorro y que ellos nos den un bonus a través de comentarios, motivaciones, likes. Y también la plataforma, pues, como funcionan varias entidades financieras, pues nosotros estamos dejando nuestro dinero ahí guardado. Eso debería generar, así sea una pequeña rentabilidad, que cuando uno la pone en global y la pone en conjunto con una rifa para todos los usuarios, puede generar, puede ser pues un ahorro no tan grande, pero sí significativo para la persona. Entonces, esa es la importancia de que sea una rifa. Ese pequeño incentivo que se puede dar de manera económica o en la rifa puede ser también una clase. La idea es que la persona sienta que algo se retribuyó instantáneamente por su ahorro y por su esfuerzo. Luis, ¿cómo se linkea esta iniciativa con el tema de inversión? Sí, porque claro, me queda claro la parte del ahorro, pero después de que tiene el objetivo, ahorra, recibe recompensas, reconocimiento, participación en charlas, rifas y demás, eso, ¿qué pasa con ese dinero ahí? ¿Cómo estimulas tú que el ahorro después se convierta en una inversión? Claro, sí, eso es súper importante y es una de las razones por las cuales se decidió hacer la aplicación en una red social. Ahora estamos viendo muchísimo que los jóvenes somos emprendedores. La manera en la que vamos a tratar de aprovechar ese ahorro es ser nosotros aquellos que impulsemos a nuestros amigos con sus emprendimientos, poder invertir en las ideas de ellos y darles a veces ese apoyo que hace falta para que ellos desarrollen sus ideas. Esa va a ser una de las maneras en las cuales uno va a poder invertir, además de los distintos campos que se abren cuando uno empieza a conocer más el ámbito financiero gracias a la educación y a las clases. Ok, gracias.
Luis, a mí tengo que decir que me gustó mucho el nombre. El bonus días me pareció bien interesante. Entonces ahí me gusta mucho la lógica como de marca que hiciste, de branding, me gustó mucho. Pero hay algo dentro de lo que tú estás en la sustentación planteando que me quedó la duda. Y es que tú decías, cada vez hay más aplicaciones que me están ayudando a tener esta trazabilidad de los gastos. Y lo que yo he visto es como que surgen muchas aplicaciones, mueren muchas aplicaciones de estas. Básicamente porque no hay adopción de parte de los usuarios. Entonces, más allá de las recompensas, porque he visto muchas aplicaciones también que plantean de una u otra manera todo esto, esta es cuestión de recompensas y de gamificación, digamos, del ahorro. No me queda claro muy bien cómo crees tú que los usuarios, especialmente los jóvenes, van a adaptar la plataforma. No me quedó muy claro cómo estás planteando que la van a usar realmente, a diferencia de las otras. Claro, sí, totalmente. Muchas aplicaciones han caído y esa es la idea de Bonus Días, personificar ese como mentor que nos va a guiar a nosotros. Uno lo va a poder personalizar y la idea es que uno lo personalice de tal modo que sea una proyección de uno mismo, que esa persona, que nos genere ese compromiso con Bonus Días, que es esa persona que le va a estar diciendo a uno cada día, recuerde su objetivo, mire lo que encontré para que usted lo cumpla y establezca ese vínculo con la misma aplicación que le va a generar pues una mejora en su vida. Esa es la estrategia que yo tenía planeada para que las personas adopten. Es hacer real y traerla a la cotidianidad, la aplicación, a través de un personaje. Ok. Creo que no tenemos más preguntas, Luis. Pedro, perdón. Bueno, listo. Entonces, si no hay más preguntas. Muchas gracias. Luis, muchísimas gracias a ti por tu tiempo, por tu esfuerzo, por participar aquí el día de hoy, sin duda. Creo que todos nos vamos con por lo menos muy grandes ideas de lo que puede ser el sector financiero en el futuro. Muchas gracias, Luis. Vale, chao. Muchísimas gracias, Luis. Por volver a participar. En este momento nos vamos algunos minutos para leer algunos de los comentarios. Luis, definitivamente tus amigos, tus fans inundó nuestros comentarios. María Paula, Uniandes presentes, Uniandes definitivamente presente. Excelente, se empieza a ahorrar. Juliana Franco nos comenta, vamos, Lucho, los bonus son una parte muy interesante de la aplicación. Y comenta que también resulta una idea muy útil para nosotros que siempre estamos en nuestros celulares, sin duda. Siempre estamos en nuestros celulares y tener a alguien que nos recuerde lo que podemos hacer para tener una mejor educación financiera sería algo excelente. Rosa Roa nos comenta que es un concepto diferente de inversión y de utilidad, muy pero muy novedoso e interesante. Excelente, Luis. Muchísimas gracias por tu idea. Felicitaciones. Nos comentan por acá. Camilo Roa nos dice, los incentivos es algo que no existe en ninguna otra app y que son necesarios para cumplir nuestra meta. Puede ser una idea muy interesante, Camilo. Ciertamente. María José comenta que le encantó, se entiende el usuario completamente. Sebastián Peña nos dice que es una gran idea. Y por último leemos aquí a Juliana Franco, es una propuesta totalmente sólida desde el diseño hasta la estrategia. Vamos a ver si Luis se lleva hoy el premio. Por los momentos vamos a presentar a nuestra tercera participante. Ella es Valentina Londoño, quien viene de la Universidad de Cartagena, del programa de Ingeniería Civil, y su idea se llama Billetera Digital. Hola Valentina, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto Pedro. Bueno, sigamos con la idea. ¿Cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida no hemos querido ahorrar para irnos de vacaciones o porque salió el nuevo iPhone, el nuevo Play, o simplemente queremos ahorrar para salir el fin de semana? Seguramente todos nos hemos encontrado en esta situación. Entonces, ¿cómo podemos hacer que los jóvenes puedan cumplir esas metas de ahorro? Mi nombre es Valentina Londoño y la idea que les traigo se llama Billetera Digital, una idea cuyo fin es crear esa cultura de ahorro e inversión en los jóvenes. Para poder desarrollar esta idea, pensamos en cuáles son esos aspectos que nos caracterizan como jóvenes, como generación digital. Y encontramos tres aspectos fundamentales. El primer aspecto es la parte de la tecnología. Somos una generación digital, así que qué mejor manera de llegar a nosotros que a través de la tecnología. El segundo aspecto es la parte de la comunidad y la competencia. Nos gusta sentirnos parte de algo y lo que es la competencia es un gran motivador. Y el tercer aspecto es la parte de la accesibilidad.
nos gusta que las cosas sean fáciles, rápidas y sencillas. Teniendo en cuenta estos aspectos, es que nace la idea de billetera digital. Entonces, nosotros creamos los tres pilares de nuestra plataforma. El primer pilar es la visualización de una meta. El segundo pilar es poder llevar registro del progreso de esa meta. Es decir, esa meta no se va a quedar solamente en algo platónico, no, sino que nosotros vamos a ver ese proceso de ahorro que poco a poco vamos a ir haciendo. Y este iría acompañado de una serie de mensajes de motivación, recordatorios, entre otros. Y el tercer pilar, nos gusta competir contra otras personas y también contra nosotros mismos. Así que este es un gran punto a favor. Teniendo en cuenta nuestros pilares, es que formamos lo que sería la interfaz de plataforma de billetera digital. Esta interfaz la conforman tres funciones principales. La primera función es de bolsillos. Vamos a tener dos tipos de bolsillos. Los bolsillos abiertos, que nosotros los vamos a utilizar para organizar nuestro dinero. Es decir, el dinero que va para la alimentación, para salir el fin de semana, entre otros. Dinero que vamos a gastar. Y el segundo tipo de bolsillo es el bolsillo caja fuerte. Estos bolsillos son propiamente lo que nosotros vamos a utilizar para hacer esas metas de ahorro. Luego tenemos la segunda función, que es la función de challenge. Mensualmente van a salir diferentes niveles de challenge, en donde cada día nosotros vamos a tener que agregar cierta cantidad de dinero. Lo que nosotros queremos crear es una cultura de ahorro, y ahí lo que estamos creando es el hábito. Y por último tenemos la parte del ranking, y es de que, ¿cómo vamos a ganar nosotros puntos? Vamos a ganar puntos a través de lo que serían esas metas cumplidas en nuestras cajas fuertes, en nuestros challenges, y así vamos a poder subir de nivel y vamos a poder encontrarnos en el ranking. Y bueno, esto sería el fin de billetera digital, crear esa cultura de ahorro e inversión en los jóvenes. Gracias. Muy bien, Valentina. Muchísimas gracias a ti por tu presentación de la billetera digital. Sin duda es una idea que, al menos a mí, me llamó muchísimo la atención. Todos esos challenges y todas estas motivaciones que nos impulsan a nosotros los jóvenes a pertenecer al sector financiero, yo creo que nos va a ayudar mucho en un futuro. Valentina, muchas gracias por tu idea y damos paso a nuestro jurado para sus preguntas. Hola Valentina, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, ¿cómo estás? Muy bien, Valentina. Me estaba preguntando cómo harías el ranking basado en las metas de cada uno, porque si yo quiero subir en el ranking, de pronto me pongo unas metas muy por debajo de mi capacidad. Entonces, ¿cómo te estás imaginando que realmente ese ranking va a lo justo, a la capacidad que cada uno tiene de ahorrar y que efectivamente se rete la persona a cada día hacer un esfuerzo adicional? Al crear tu perfil, tú lo que vas a hacer es ver ese nivel. El nivel primero se van a ver el nivel de ingresos que tú tienes, y de acuerdo a ese nivel de ingresos, tú vas a ver cuál es el ahorro que tú quieres generar. Entonces, no solamente va a estar un solo tipo de ranking, no, van a haber ranking para los diferentes niveles propuestos. Valentina, a mí me pasó un poco similar que en el caso anterior, y es, veo que estás planteando una solución que dentro de ya la solución, digamos como que es interesante, tiene como unas características interesantes, pero no entiendo muy bien o no me queda muy claro cuál es el plan que tú tienes para generar usuarios para la aplicación. Bueno, somos una generación digital, estamos hablando de millennials y generación Z, todos nosotros nos movemos a través de las redes. Entonces, una vez saldría la aplicación, es cuestión del grupo de marketing. Si estamos hablando de una generación digital, nosotros tenemos que meternos por la parte de las redes sociales. Esta sería la respuesta. Me la volviste a mí, o sea, ahora soy yo el que la tiene que tiene su responsabilidad. Nico, mire a ver qué va a hacer. Sí. Valentina, gracias por tu presentación. Yo quisiera preguntarte, me quedó faltando también el tema de la inversión. Un poco para hacer un poco más explícito, porque tenemos el ahorro, las personas van a estar ahorrando, pero ¿qué pasa después? Claro, con la plata, o sea, lo que se quiere es que con esa plata que los usuarios van a ir ahorrando, ese ahorro depositado va a tener un rendimiento, y ese rendimiento es lo que va a hacer, es lo que Itaú va a poner en sus fondos de inversión, y de esa manera el usuario va también a hacer inversión a través de Itaú y del rendimiento.
Ok, o sea, los usuarios no tendrían la opción de elegir en qué invertirían. Sería decisión del banco. Pues ya si tú quieres invertir en algo, puedes crear tu propio bolsillo para esa inversión que estás haciendo. Se podría crear un bolsillo extra. Vale, gracias. Con mucho gusto. A mí, en cuanto al tema del ranking, no me queda claro, digamos, el incentivo que tienen las personas para subir de ranking. Es por tema, tal vez te lo entendí, por tema de que el joven es competitivo y quiere estar como en los primeros niveles, ¿cómo hace uno? Porque me queda la misma duda de la pregunta de Zule, y es si tengo posibilidad de tener un premio por subir rápidamente de ranking, en qué periodo de tiempo, cuál es el estímulo del incentivo, cómo hago para ser equitativo con los demás. No, todavía no okay. Me queda muy claro eso. No, el ranking, nosotros vamos a ganar puntos a medida que nosotros vayamos cumpliendo nuestras metas en nuestros bolsillos de caja fuertes, que son las metas de ahora que nosotros nos vamos a proponer. Además de eso, si nosotros nos inscribimos a los challenges, también vamos a poder ganar puntos. Entonces, se van a tener diferentes categorías, ahorrador iniciado, ahorrador experto, diamante, oro, y poco a poco así el usuario va a poder ir subiendo de categoría a medida que vaya ganando puntos. Tú en el paper que presentabas, mostrabas que hay la posibilidad de que en algún momento ese ahorro que está en esa caja fuerte se pudiera liberar, obviamente con un tipo de doble seguridad, o sea, que realmente la persona lo necesita. ¿Qué tan fácil es esto para el usuario? ¿Lo puede hacer self-service a través de la aplicación? ¿Cómo está ahí el reto? No me queda muy claro. Yo la parte de lo de la caja fuerte, yo la idea, ok, muchas veces nosotros tenemos un ahorro y nosotros decimos, no, este ahorro es para irme de vacaciones. Sin embargo, de pronto surge una emergencia familiar o algo y de alguna manera uno tiene que sacar dinero de cualquier lado. Entonces, pues yo tuve en cuenta esa precaución y entonces salió lo de esa opción de poder sacar dinero de nuestras cajas fuertes. Sin embargo, pues obviamente, como que no va a ser de una manera tan fácil que a nuestros bolsillos abiertos. Nosotros vamos a tener que autorizarlo, es decir, va a llegar una invitación al correo diciendo vas a retirar este dinero de tu caja fuerte para tu ahorro, tu meta, o sea, haciéndole ver a la persona del ahorro que había hecho para esa meta que va a retirarlo. Entonces, pues, tenemos en cuenta la parte de la emergencia y aún así igual se da el consentimiento. Ok, gracias. Con mucho gusto. Bueno, Valentina, hemos terminado por ahora las preguntas. Muchísimas gracias de nuevo por tu esfuerzo, por tu tiempo y por tu grandiosa idea. Hablaremos más tarde. Gracias. A nuestro jurado, ya nos volvemos a ver. Muchísimas gracias. Gracias. Por ahora, Valentina, sé que nos sigues escuchando. Vamos a tomarnos un tiempo para leer algunos de los comentarios que están diciendo de tu idea. Entonces, Cristian Acuña nos dice, Valentina tiene la idea ganadora. Cristian, suenas bastante seguro, ya lo veremos en el futuro. También nos comenta, necesitamos la billetera digital ya. Gabriela nos dice, las ideas hasta ahora presentadas son muy interesantes, haciendo un gran uso de las nuevas tecnologías. Pero la idea ganadora la tendrán Laura y Alejandra. Bueno, Gabriela, eso lo veremos en un futuro. Daniela Vélez nos comenta, la billetera digital es lo mejor. Sin duda es algo que a mí también me intriga. Leonardo Roja, se siente intrigado, como muchos de nosotros, por la idea de las competencias dentro de la billetera digital. A mí también me llama bastante la atención. Muy interesante la idea de los bolsillos digitales. Es una gran idea, nos comenta Merangélica Márquez, que nos ayudará a ahorrar con orden y a un fin establecido. Seguimos leyendo comentarios. A todos, muchísimas gracias por tus comentarios y por seguir participando. Aquí seguiremos con nuestras presentaciones de los proyectos. En ese sentido, les presento a Sebastián Peña. Sebastián viene de la Universidad Industrial de Santander. Es del programa de Ingeniería Físico-Química y nos presenta hoy su proyecto Be Free. Sebastián, adelante.
Hola, ¿qué tal? Un gusto, ¿verdad?, estar acá y gracias por la oportunidad y pues por esta iniciativa de pues emprender y generar ideas. Bueno, yo les comento mi idea. Entonces, iniciamos. Sí. Entonces, les voy a mostrar un video acá inspirador y a partir de eso ya respondo sus preguntas. ¿Cómo incentivar el ahorro y la inversión en jóvenes? ¿Sí? La idea principal se fundamenta en que es una plataforma la cual permite la conexión entre esos jóvenes que van a ahorrar, que dentro de la plataforma se van a convertir en inversionistas después de cierto periodo de tiempo ahorrando. Disculpa, Sebastián. Acceder dentro. Dime. No podemos ver lo que estás proyectando, entonces no sé si puedes intentar configurar o arreglarlo para que podamos ver el video bien. Ok. Dame un segundo. Ok. Sí, aquí en nuestros comentarios nos dicen que se está viendo el video y terrible. Queremos verlo, queremos ver tu idea de Be Free. Ok. Listo, yo creo que ya ahí podemos verlo, Sebastián. Adelante. ¿Ya? Qué bueno, en este caso no está funcionando. Entonces, voy a explicar la idea. ¿Listo? Entonces, vale. Empezamos. Be Free es una plataforma la cual busca como tal generar un vínculo entre ahorradores o inversionistas con proyectos de inversión, ¿sí? Entonces, básicamente en eso consiste, obviamente, pues partiendo desde la motivación de los ahorradores, se creó esta plataforma. Yo le di el nombre de Be Free. Dentro de la plataforma, los usuarios se llaman Savers. Yo les di ese nombre. Entonces, como pueden ver, esta es la interfaz. Es una interfaz que, bueno, yo también la imaginé. Tiene que enganchar al usuario desde la parte del diseño, el arte. Tiene que ser estética también para que también se motive al usuario y que brinde fiabilidad. Entonces, acá se crea un perfil en la plataforma. Entonces, crea tu perfil. Bienvenido a donde los sueños se hacen realidad. Por este lado, pues, sus datos básicos. Acá, pues, es importante conocer a la persona porque, obviamente, pues, la plataforma va, digamos, como administrar esos ahorros. Entonces, es importante. Y por este lado, entonces tenemos, acá se crea un alias a los ahorradores. En este caso, bueno, por ejemplo, acá tenemos uno, Tian en este caso. Entonces, crear un perfil dentro de nuestra plataforma les permite a nuestros usuarios darse a conocer dentro de la plataforma y poder realizar alianzas con más savers e inversionistas para crear así estrategias de inversión en futuros proyectos. Ya les voy a explicar cómo se van a interconectar esos proyectos de inversión. Después de que se crea este perfil, ya se hace parte del equipo de la plataforma, ¿sí? Entonces, digamos que al usuario ya se le da una medalla, el cual lo identifica ya dentro de la plataforma como Saver. Luego de esto, la plataforma le pregunta lo siguiente. Ahora que eres un Saver, empecemos con esto. Ingresa tus ingresos netos. Bueno, básicamente, la plataforma recomienda, pues, esta técnica de ahorro entre el 10 y el 20% de sus ingresos, pues, como para que sea equitativo y no quede, pues, como tan difícil el ahorro que a veces nos pasa, ¿sí? Que uno intenta ahorrar, no, que voy a ahorrar quizá la mitad. Bueno, creo que en estos momentos tenemos algún problema con Sebastián Peña. Sin embargo, bueno, seguimos aquí viendo un poco de su idea de Be Free y nos permitimos leer algunos de los comentarios mientras que Sebastián se vuelve a unir a nosotros.
Sebastián, aquí tienes a María Orozco, que dice siempre contigo, a Olga Alape, hijo, tú eres la mejor idea, eres el ganador. Sebastián, definitivamente queremos terminar de escuchar tu idea. Vamos a esperar algunos minutos mientras vuelven. Seguimos aquí recapitulando en este cierre del iChallenge de Itaú 2020. Hemos tenido la presentación ya de algunos proyectos bastante, bastante interesantes. Tuvimos en primer lugar a Juan Pablo Calderón con su Gastando para Ahorrar. Más tarde podremos recapitular un poco respecto a eso. Luego de eso tuvimos a Luis Roa con su Bonus Días App, una aplicación bastante completa que nos permitiría y nos enseñaría a pertenecer a este mundo financiero. Escuchamos ya a Valentina Londoño con su billetera digital y algunas otras varias ideas bastante interesantes. Creo que no hemos podido recuperar a Sebastián, entonces nos permitimos por algunos momentos leer algunos comentarios. Algunos de los comentarios que fueron incluso para el proyecto de Valentina Londoño, la idea es genial, dice Fabián Atencia. María Márquez dice, no la quiero, la necesito. Valentina, yo creo que incluso de no salir victoriosa hoy, deberías seguir con este proyecto, pues tienes bastante gente interesante. Me informan que no pudimos recuperar la conexión con Sebastián Peña, entonces nos permitimos seguir con los últimos finalistas, que son la pareja de quienes les hablaba antes. Ellas son Laura Milena y María Alejandra Orjuela. Son de la Universidad del Rosario, del programa de Economía, y hoy nos presentan su idea Pocket Taú. Bastante interesante el nombre. Entonces, hola Alejandra. Ah, ahí están las dos. Hola Laura, hola Alejandra, ¿cómo están? Hola, buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Bueno. Adelante, el escenario es suyo. Preséntenos Pocket Taú. Muchas gracias. Bueno, nuestra idea es Pocket Taú y es una estrategia para fomentar el ahorro y la inversión en los jóvenes. La problemática principal que queremos trabajar es cómo generar el hábito de ahorro e inversión en la población más joven de nuestro país. Sabemos que como jóvenes muchas veces no tenemos el hábito de ahorrar o de invertir en ciertas cosas que nos puedan ayudar como base para no tener que depender de financiaciones externas cuando queramos embarcarnos en cualquier proyecto. Nuestra idea básicamente es implementar una herramienta digital que nos ayude a organizar nuestras finanzas, clasificando nuestros ingresos según qué necesidades tenemos. Esto lo vamos a hacer por medio de subcuentas o bolsillos que cada uno va a poder manejar a su acomodo, pero va a venir uno predispuesto. Lo que queremos es que en este bolsillo la persona que vaya a utilizar la aplicación periódicamente ponga sus ingresos allí y escoja un porcentaje de esos ingresos para ponerlos en el bolsillo inversión. Lo que va a pasar es que este bolsillo va a ser intocable, pero acumulativo. Entonces, cada que pongamos cierto monto, esto va a ir sumando hasta llegar a un monto suficiente para incurrir en un CDT o una fiducuenta, que nos van a ayudar más adelante a tener unos retornos que van a ser muy beneficiosos para nosotros y pues obviamente para nuestro ahorro. Bueno, el incentivo de esta última parte sería un cashback sobre el monto que estamos transfiriendo a esta cuenta de inversión, ya que sabemos que muchas veces consideramos que el dinero que nos destinamos a ocio o directamente ahorro, porcentaje de una cuenta que nos rentaría un cashback de un porcentaje muy chiquito, pero igualmente nos sentiríamos recompensados precisamente pues por estar aportando a nuestro proyecto de inversión futura. Y finalmente también tuvimos la idea de que normalmente aumentar nuestros ingresos o decirle al banco que no tenemos riesgo de default. Entonces lo que queremos es que con nuestra aplicación él pueda decir qué tanto riesgo de default hay. Sabemos que no es 100% confiable, pero creemos que es un abrebocas a cómo es la persona y qué tanto riesgo de default tiene en su financiación. Porque muchas veces necesitaremos financiación para educación o de pronto para finca raíz, que es muy segura la inversión en finca raíz, pero no podemos hacer no podemos dar dinero así tan sencillo. Entonces necesitaremos esta financiación que nos va a ayudar
invitado. Bueno, nuestro equipo estuvo conformado por María Alejandra Arjuela y por Laura Milena Segura, y pues estamos muy agradecidos por la atención. Laura, María Alejandra, muchísimas gracias por su idea, por su presentación bastante completa. Creo que alguna de las cosas que nos hacen pensar su idea y muchas otras es que este tema del ahorro y la inversión para los jóvenes, por muy pequeño que sea lo que pongamos, por muy pequeño que sea nuestro esfuerzo, siempre va a ser muy importante. Y es muy importante que lo entendamos lo más pronto posible y empecemos a trabajar en eso. Así que muchísimas gracias por su idea y su participación. Damos paso a nuestros jurados, entonces, para sus preguntas. Yo tengo una pregunta. Me pareció interesante el tema del concepto de cashback, pero eso es desde el primer peso invertido, por cada meta cumplida, permanente en el tiempo, ¿durante cuánto? Porque ustedes decían ahí en el documento que era máximo el 5%. Es máximo el 5% del incentivo que estamos trabajando, del cashback. Pero digamos que este incentivo es algo aparte de lo que viene en el bolsillo. En el bolsillo vamos a tener ese dinero acumulado que nosotros mismos decidimos cuánto es para llegar a esa meta que nos va a ayudar a obtener retornos de un CDT o de una Fidcuenta. Una pregunta. Laura y Alejandra. Gracias. ¿Cada cuánto la gente o los estudiantes quisieran llevar ahorros a ese bolsillo, o lo podrían programar para que se les debite automáticamente, o cada cuánto ellos lo estarían haciendo y cada vez que se hace iría ese cashback, o en qué momento, cómo funciona esa parte ahí? Consideramos que el tema del débito automático pues debe ser una decisión voluntaria, porque pues tenemos en conocimiento que no todos contamos con el mismo nivel de ingresos mensualmente. La idea es que sea como cada que la persona considere que tiene como los fondos necesarios para destinarlos a este bolsillo adicional, porque pues sería una iniciativa propia en la que ustedes estarían como aportando a un proyecto de inversión. Pero entonces sabemos que no siempre tenemos los fondos para hacerlo. La idea sería que fuera, digamos, que una decisión voluntaria el tema del tiempo. Laura y Alejandra, yo tengo un par de inquietudes. ¿Ustedes cómo sortearían esto que los jóvenes nos han venido manifestando durante esta sesión, que les gusta mucho la flexibilidad, que les gusta mucho lo fácil, frente a esa caja fuerte que de pronto los va a limitar y los va a amarrar? ¿Y cómo se imaginan ustedes que es el incentivo para este joven que ahorre, aparte de alcanzar como su meta para tener productos de inversión? Bueno, digamos que precisamente sentimos que no existe una camisa de fuerza para pues dar este monto, porque lo puedes hacer en cuanto sientas que tienes el ingreso suficiente, cuanto quieras, no sé, en cualquier momento. Y sentimos que el incentivo al ahorro es precisamente ese cashback, porque el cashback no va a ir al mismo bolsillo de la inversión, sino que va a ser para ti, para tu cuenta. Entonces, digamos que cuando tú hiciste este ahorro para la inversión a largo plazo, también estás obteniendo un incentivo inmediato, que es tener un poco más de dinero, así no sea mucho o así sea muchísimo, que te va a ayudar, por ejemplo, para el problema más grande que tenemos los jóvenes, que son los gastos de hormiga, que son como, me sobró esta moneda, entonces me compro un chicle. Eso, aunque uno no lo piense, a lo sumo es mucho dinero. Alejandra, pero yo hay algo que no entendí muy bien, y es, ustedes dicen que ese cashback se le va a poner al mismo ahorro, ¿verdad? O sea, que el usuario no va a poder, o sea, de lo que estás diciendo de que pues sería para los gastos hormiga, lo que yo había entendido cuando leí tu paper era que ese cashback se le va a poner también al ahorro. Entonces no lo veía tanto como un cashback, sino como una mejora en los intereses, o sea, en la tasa que te están dando por ahorrar. No, pues precisamente
hablamos de un incentivo a la inversión a través de este cashback, porque sabemos que muchas veces es muy difícil, digamos, que embarcarnos en un proyecto de inversión, sobre todo cuando sientes que no estás como recibiendo una recompensa inmediata. Entonces, lo que queremos es que la persona sepa que, bueno, aunque está intentando llegar a un monto en la cuenta de inversión, un monto que pueda invertir en un CDT o pues que pueda invertir en una fiducia o algo así que le rente pues más adelante ya algo más tangible, pues en este momento lo puede estar recibiendo pues como parte de su ahorro para solventar todos estos problemas como los gastos hormiga, que eran los que estábamos comentando ahorita. En general, este cashback no va para el bolsillo de inversión que no se puede tocar, sino para tu cuenta, para tus gastos, que ese es el incentivo inmediato que estamos proponiendo. Ya. Una pregunta adicional. Ustedes al principio hablaban de un sistema para clasificar los gastos. ¿Esa parte cómo se conecta? Con la decisión que para de mandar al ahorro ese dinero, ¿en qué momento? Digamos que más que para clasificar los gastos, es para clasificar tus ingresos. Digamos que uno de mis compañeros decía que tenemos que ver para dónde se, qué tanto designo para mis almuerzos, qué tanto designo para mis transportes, qué tanto designo para el ocio. Entonces es más para eso, para que tengamos control sobre nuestros ingresos y podamos organizar nuestras finanzas de mejor manera. Gracias. Laura, Alejandra, gracias por la presentación. Yo quisiera preguntarles, como bien lo dijo Nicolás al inicio de la presentación, hay un montón de aplicaciones y para mí el centro o el corazón de lo que ustedes están planteando acá son los bolsillos. ¿Qué harían ustedes para diferenciarse de aplicaciones que se usan a diario, Nequi, DaviPlata, entre otras? ¿Cuál es el diferencial? Bueno, yo considero que nuestro principal factor diferencial es la importancia que le estamos dando a la inversión dentro de la aplicación en general. O sea, consideramos que sí es muy importante tener un bolsillo únicamente dirigido a inversión, un bolsillo que sepamos que vamos a poner nuestros fondos ahí y ahí se van a quedar porque están destinados a llegar a un monto que podamos poner a rentar ya en el mercado más adelante. Entonces, consideramos que más allá de ser un bolsillo únicamente de ahorro, también está muy dirigido a la parte de inversión y a la parte de poder, digamos, que empezar a financiar a todos aquellos proyectos que podamos tener en mente a largo plazo. Gracias. Listo, entonces, creo que hemos terminado nuestra sesión de preguntas para Laura, para María Alejandra. Chicas, muchísimas gracias por su participación, por su tiempo y por su esfuerzo. Excelente idea. Ya nuestro jurado, y ahorita nos vemos. Muchas gracias. Gracias. En estos momentos, vamos a intentar conectarnos de nuevo con Sebastián Peña para que nos termine de contar aquello que faltaba sobre su idea de vivir. Hola, Sebastián, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Ya volvemos. ¿Listo? Tranquilo, no te preocupes. Adelante, el escenario es tuyo. Listo, pues. Entonces, como les venía contando, ¿ahí me escuchan? Sí. ¿Me escuchan? Ok, como les venía contando, entonces dentro de la plataforma, acá pues el usuario ingresa su monto y pues escoge del 10 al 20% lo que quiero ahorrar. Pues la plataforma recomienda que utilice esta técnica de ahorro pues para que no quede, digamos, así como tan difícil ahorrar, que una vez intenta ahorrar el 50%, pero uno se da cuenta que tiene más gastos, entonces muy difícil ahorrar. Bueno, después de eso, la plataforma le pregunta con qué frecuencia tiene estos ingresos, si diarios, semanales, mensuales, anuales, porque los ingresos van a ir en simultáneo con los ahorros, ¿sí? Por este lado, también la plataforma, pues, le dice al usuario que se ponga metas, ¿sí? Que trabaje por metas. Entonces, ¿por cuánto planeas ahorrar? Escoge un periodo, en este caso, en ese ejemplo, el usuario escogió un periodo de 3 meses, ¿sí? Es decir, que el ahorro se programará automáticamente por los próximos 3 meses. Y la plataforma
proceda a realizar el cálculo de cuánto dinero a futuro ahorrará el usuario y pues que así se motive. Entonces la plataforma le dice 600 mil pesos va a ser su ahorro. ¿Qué tal se ve esto? ¿Sí? Y pues con este monto pues se puede acceder a challenges de inversión que ya les voy a explicar cómo es que se conecta, digamos, como esos inversionistas o esos savers que ahorran ya con los challenges de inversión. Entonces, por este lado, la plataforma se fundamenta en que conoce a sus usuarios, ¿sí? Para también así guiarlos, porque dentro de la plataforma tenemos también partners de educación financiera que a medida de que el inversionista o el saver vaya haciendo negocios dentro de la plataforma con los proyectos, lo vayan guiando, ¿sí? Como para que sea más asertiva esa inversión. Entonces, por ejemplo, la plataforma le pregunta cuáles son sus sueños, cuáles son sus aspiraciones, sus intereses, sus gustos, sus hobbies, sus habilidades y también sus necesidades, ¿sí? Por otro lado, la plataforma también le pregunta que escoja una categoría para sus futuras inversiones y dependiendo, pues sus gustos, le va, digamos como así, mostrar proyectos de inversión dentro de esas categorías. Tenemos bolsa, proyectos, industrias, productos, mercados, empresas, fondos de inversión. Entonces, dentro de esas categorías, el usuario encontrará una universalidad de proyectos de inversión donde se tendrá en cuenta, pues, sus gustos, intereses y sueños. Y, pues, también es una iniciativa que busca, pues, ayudar a las empresas, a las ideas y a los emprendimientos, pues a que busquen esos intereses y también, pues inversiones, ¿sí? Que apoyen esos proyectos. Entonces, las empresas registran su idea dentro de la plataforma y mandan esos challenges para estos inversionistas, ¿sí? Entonces, acá nos encontramos dos paneles fundamentales que son la base de la plataforma, ¿sí? Un panel que es el panel de ahorros y el otro el panel de inversiones, ¿sí? En este punto, pues el usuario pues conoce cómo va su proceso de ahorros, cómo van sus inversiones también. Entonces, ¿qué se encuentra? Entonces, por ejemplo, en los ahorros. Entonces, le muestra el estado de su cuenta. Tus ahorros después de tres meses fueron 600 mil pesos. Digamos que en este ejemplo, el saver o el usuario ya cumplió su meta, ¿sí? Después de que cumplió su meta, se le abre, pues, digamos, como que estas dos opciones, o sacarlo o invertirlo, ¿sí? Entonces, pues ahí ya decide, pues, el usuario qué hacer. Si lo invierte, entonces entra, digamos, ya al segundo panel, que es el panel de inversiones, y acá se dan unos challenges, ¿sí? Unos challenges los cuales, pues, las mismas empresas o emprendimientos o ideas o proyectos de inversión registran y se los muestran a los inversionistas dependiendo su monto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como se dan cuenta, las inversiones, o sea, se puede invertir desde 10 mil, 50 mil hasta un millón de pesos dependiendo, pues, el proyecto. Entonces, por ejemplo, acá tenemos uno, marca de ropa deportiva busca inversionistas para su nuevo producto, inversión mínima 300 mil pesos. Entonces, el saver, digamos que ya con lo que ya ha ahorrado, con su meta cumplida, por ejemplo, en este ejemplo, él había ahorrado 600 mil pesos, pues podría acceder a este challenge, también invertir en la bolsa de valores si quiere, o emprendimiento local, busca inversionistas para desarrollar su idea. Y bueno, y a medida que vaya, digamos, como haciendo relaciones y también, pues, inversiones y vaya como que completando esos negocios, él va recibiendo también insignias como inversor, ¿sí? Como inversionista. Entonces, acá nos dice algo que muy bonito que me parece la plataforma es que le da al usuario también la posibilidad como de guiarlo para que invierta asertivamente. Entonces, si no tiene mucha experiencia, pues, invirtiendo su dinero, podrá pedir ayuda a nuestros partners de educación que están dispuestos a guiarlo en sus inversiones para tomar buenas decisiones y que pues, tenga, digamos, como más rendimiento sus ahorros y su dinero. Entonces, básicamente, esa es como la idea y ya. Ok, vale. Sebastián, muchísimas gracias por tu excelente idea. Estamos muy agradecidos de que hayas podido terminarla. Todas estas cosas que planteas, sí, sin duda serían de bastante beneficio para todos nosotros los jóvenes dentro del sector financiero. Entonces, sin ser más, doy paso a nuestros jurados para sus preguntas. Sebastián,
A mí me generó mucha curiosidad la de los challenges, porque entonces lo que estás proponiendo es, vimos varias ideas que tenían que ver como con bolsillos. Entonces, a la hora de la verdad, esto también termina siendo un bolsillo, pero lo que tú estás diciendo es como que esa plata no se va a destinar para el uso diario, o sea, no es un ahorro para cosas personales ni nada, sino como para llevarla siempre como hacia la inversión, ¿verdad? Sí, pues de igual manera, dentro de la plataforma el usuario decide qué hacer con su dinero, ¿sí? Digamos, él puede ahorrar o puede invertir, ¿sí? Él puede sacar su dinero y mirar qué hace, o lo invierte, que la misma plataforma le da como pues, vea, hay estos proyectos, usted decide si invierte o no. Sí, entonces básicamente es como crear ese vínculo entre ideas de inversión, proyectos de inversión e inversionistas. Ok, está interesante porque estás planteando la lógica como del ahorro y la inversión como en un mismo lugar y, o sea, me parece que como incentivo para empezar a probarlo está chévere, me gusta. Dale, muchas gracias. Sebastián, una pregunta, pensando en las empresas que estarían ahí disponibles para escogerlas, para invertir en ellas, ¿cómo las escogerías y qué recibiría a cambio el ahorrador? Que si son empresas pequeñas, ¿está asegurado que van a generar rentabilidad incluso para darle a sus inversionistas? ¿O cómo se manejaría ahí? ¿O la otra opción de estos crowdfundings que quieren es apoyar un emprendimiento y a cambio reciben un producto, un detalle? ¿Esa inversión por dónde va, mejor dicho? Ok, bueno, en este caso, digamos, lo que hace la plataforma es crear el vínculo entre inversionista o ahorrador, producto o fondo de inversión, ¿sí? O sea, crea es como el vínculo, digamos que ya dentro de lo que ellos acuerden, pues ya miran a ver si cuadran un porcentaje, digamos si es un producto, ¿sí? Digamos un producto, una empresa va a sacar un producto, va a sacar camisetas, ¿sí? Por ejemplo, entonces busca para sus para una inversión inicial de, no sé, 200,000 pesos. Entonces es decir que ellos cuadran entre ellos un porcentaje de cuánto va a recibir por ese producto. Entonces ya sería pues como ya lo que ellos, sí, el acuerdo a lo que ellos lleguen, ¿sí? Sería, más que todo la plataforma es como que el vínculo pues ahí y como que le muestra a ambas partes que hay opciones, ¿sí? Gracias. Sebastián, gracias por la presentación. Yo ahí estuve pensando, en Colombia en general tenemos un déficit de educación financiera muy alto, especialmente en los jóvenes. ¿Cómo piensas que a través del aplicativo se puede un poco vencer todo el tema de educación financiera, un poco más explicándole precisamente, como lo mencionaba Carolina, el tipo de riesgo, en qué tipo de proyectos se puede meter, como todos los perfiles? Esto es, digamos, una barrera muy importante. Ok, bueno, pues dentro de la plataforma, a los usuarios, a medida que vayan ahorrando y, digamos, como incrementando sus montos, y también, pues, digamos que se le vayan abriendo esos challenges de inversión y que sean inversiones más grandes, ellos tienen la, digamos, como la capacidad dentro de la plataforma de acceder a ayuda, ¿sí? Entonces, ahí ya entrarían nuestros partners de educación financiera como a dirigirlos, ¿sí? A decirles, oiga, bueno, usted tiene este monto y si usted quiere invertir en esto, pues contáctenos, nosotros lo podemos asesorar de cómo haga esas inversiones asertivamente, ¿sí? Obviamente, pues, digamos, en cuanto a perfiles financieros y eso, digamos que no es que tenga muchísimo conocimiento, pero es como el principio básico. En este caso, yo lo que haría también es un vínculo para esas universidades o instituciones de educación financiera para que ingresen a la plataforma, ofrezcan sus productos respecto a educación y ayuden también pues a esos inversionistas, ¿sí me entienden? Entonces también es un vínculo ahí que se crea. Gracias. Bueno, creo que con eso damos por concluidas nuestras preguntas. A nuestro jurado, muchísimas gracias. Sebastián, muchísimas gracias por terminar tu idea y por participar allí, por tu esfuerzo y tu tiempo. No te preocupes, Sebastián. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, nuestro jurado es un momento de deliberar. Así que aquí los esperamos con su decisión. Muchas gracias. Bueno,
Ahora sí, hola para todos. En estos momentos sabemos que nuestro jurado está deliberando cuál va a ser su decisión. Por los momentos me tomo el tiempo para agradecerles a todas esas personas que nos están viendo aquí en vivo, que están participando con sus múltiples comentarios. Aquí los estamos viendo a todos. Seguramente nosotros desde el equipo de Itaú y todas las personas que están participando el día de hoy en nuestro challenge están muy agradecidos con su participación. Recordemos que tenemos 5 finalistas y que en este momento nuestro jurado se encuentra deliberando para ver quién de ellos se va a llevar el premio de 1 millón de pesos. Mientras que esto sucede, vamos a recapitular un poco todo lo que ha sido este iChallenge de Itaú 2020. El iChallenge de Itaú 2020 comenzó como un reto virtual para que jóvenes a través de todo el país, de todo el territorio de Colombia, pudieran contar algunas de sus ideas, las ideas que tenían sobre cómo incentivar a jóvenes en cuanto al ahorro en la inversión desde una edad muy temprana. Todo esto, todo este iChallenge de Itaú está enmarcado dentro del programa de educación financiera del Grupo Itaú. El programa de educación financiera del Grupo Itaú también cuenta con otras plataformas. Entonces, en este momento, nos permitimos invitarlos a seguirnos en estas plataformas, en Twitter, en Facebook, en Instagram, incluso en LinkedIn, donde estamos promocionando todos estos segmentos de educación financiera que podemos tener. Algunos de estos son algunos videos, este tipo de challenge, y de hecho también tenemos un podcast en el que tengo la grandiosa oportunidad de participar. El podcast se llama Finanzas desde Cero, y en él hablamos de todos los sectores del sector financiero con palabras muy sencillas. Entonces, si tienes curiosidad de cómo funciona el sector financiero, de cómo tú puedes aprender y participar en él siendo una persona joven o incluso no tan joven, síguenos en Spotify como Finanzas desde Cero, el podcast de Grupo Itaú. Retornando al challenge, lo que fue el iChallenge de Itaú 2020, recordemos que fue un challenge para todo el país. Se recibieron 63 ideas bastante completas desde 44 universidades diferentes. Estas ideas fueron luego filtradas, fueron analizadas. Todas estas ideas se recibieron hasta el 3 de noviembre en un formato de un video de 3 minutos y un paper de 1000 palabras. Todas estas ideas fueron analizadas y evaluadas según 4 características principales. Primero, según la coherencia que tenía la idea que se presentaba con respecto al challenge. Segundo, con respecto a la claridad que tenía la idea que se presentaba. Luego, por tercero, se evaluó la creatividad y la innovación de esta idea. Y por último, la viabilidad que tenía esta idea para ser aplicada. Todas estas ideas fueron evaluadas y solamente hoy se presentaron 5. Pues para elegir a un solo ganador. Entonces, en este momento, seguimos esperando que nuestros jurados tengan a nuestro ganador. Recuerden el premio de 1 millón de pesos. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y muchísimas gracias a todos por su participación. De las 5 ideas que nos presentaron el día de hoy, podemos recordar brevemente cuáles fueron cada una de ellas. En primer lugar, tuvimos a Juan Pablo Calderón, de la Universidad del Rosario, del programa Economía, que nos presentó Gastando para Ahorrar, una idea en la que básicamente nos planteaba cómo cada vez que gastamos existe un porcentaje que podemos ahorrar y cómo podemos sacarle provecho a esto. En segundo lugar, tuvimos a Luis Roa, de la Universidad de los Andes, que nos de la Facultad de Arquitectura y Diseño, que nos presentó su Bonus Días App, una aplicación que básicamente nos iba a enseñar a nosotros los jóvenes a cómo participar en el sector financiero, cómo nosotros los jóvenes podíamos tener ahí la presencia. Luego de esto tuvimos a Valentina Londoño, de la Universidad de Cartagena, del programa de Ingeniería Civil, que nos presentó la billetera digital. Una billetera que simplemente con tenerla en nuestro teléfono nos ayuda a programar nuestros ahorros. Luego de esto tuvimos a Sebastián Piña, de la Universidad Industrial de Santander, del programa de Ingeniería Físico y Química, que nos presentó Be Free. Tuvimos a Sebastián apenas hace unos minutos y nos presentaba su idea de cómo podemos nosotros incentivarnos a nosotros mismos a ahorrar y cómo podemos usar estos ahorros de una mejor forma, cómo nosotros podemos plantearnos ciertas metas y cumplirlas. Y por último, tuvimos a Laura y a María Alejandra, de la Universidad de Rosario, el programa de Economía, que nos presentaron Pocket Tau, un nombre sin duda bastante, bastante interesante, una aplicación también que nos permitiría llegar a nuestras metas de ahorro. En estos momentos, entonces, mientras esperamos, seguimos leyendo algunos de los comentarios que nos dejan en nuestras redes sociales. Tenemos a Hernández Esteban,
que nos comente que hay muchas ideas interesantes, pero definitivamente la billetera digital es superior. Ya lo veremos, ya estamos a la espera de la decisión de nuestros jueces. León nos pregunta, nos dice, nos gustó mucho el proyecto de Alejandra y Laura, está muy bien estructurado y completo. Ramiro comenta, la billetera digital es creo que la más funcional y completa de todas las ideas. Vamos a ver qué opinan nuestros jurados. Esperando aquí que nos anuncien quién va a ser el ganador. Bastante emocionante. Yo creo que, sin embargo, podemos determinar que todas las cinco ideas son bastante, bastante completas. Y si hay algo que queremos motivarlos a ustedes desde el Grupo Itaú, es a que sigan con sus ideas. No solamente si se presentaron aquí, sino que es cualquier idea que sea para la educación financiera, especialmente de nosotros jóvenes, llévenlas adelante. Porque es algo que necesitamos. Seguimos leyendo algunos de los comentarios. La mejor idea es la de Valentina Londoño, nos dice Leonardo Roja. Grace Stephanie nos dice, super bonus días. Y por último leemos a María Teresa Ospino, que nos cuenta que Valentina con la billetera digital es la mejor idea. Sin embargo, llegamos al momento que todos estábamos esperando. Ya tenemos un ganador. Nuestro jurado se ha basado en cuál fue la problemática identificada, la claridad de la idea que se presentó, la creatividad y la innovación y la viabilidad de la idea. Entonces, sin mucho más preámbulo, aquí tenemos a nuestro ganador de $1,000,000 del iChallenge Itaú 2020. Juan Sebastián Peña es nuestro ganador. Sebastián, muchísimas felicitaciones con tu idea de Be Free. Por favor, adelante. Sebastián, felicitaciones. Ganador muchísimas gracias. Al Challenge de Itaú 2020. ¿Qué tienes muchísimas para decir? Gracias. No, nada, de verdad que me encuentro muy feliz, muy contento, de verdad, con esta iniciativa que hacen, porque es apoyar a esas grandes ideas, porque toca trabajarlas, obviamente, también con un incentivo social, de crecimiento, de desarrollo, ¿sí? Con un sentido, y pues nada, o sea, vamos a trabajarla y a desarrollarla. Excelente, Sebastián. Aquí muchísimas tenemos gracias a nuestro jurado para decir unas palabras. Gracias. No, nada, de verdad. No, Sebastián. Que me encuentro muy feliz, contento. Sebastián. Bueno, nada, primero, pues yo solamente quería decir que felicitaciones, la verdad creo que hubo buenas ideas, hubo, o sea, estuvo reñido viendo como digamos como que los finalistas y todo, pero felicitaciones, creo que nos gusta mucho verte así emocionado y pues nada, o sea, realmente la idea estuvo buena, creo que te lo dijimos, hubo un aspecto que me pareció a mí personalmente y creo que a todo el equipo también, como innovador en torno a que estabas planteando la lógica de ahorro e inversión al mismo tiempo y creo que ahí hubo un diferencial grande de tu idea y eso pues estuvo bien y pues nada, muy chévere, ojalá sigas así de creativo y con tanta gana de hacer las cosas y emprendedor y pues felicitaciones. Felicitaciones, amén. Sebastián. Gracias. A mí me gustó mucho de tu idea que llevaste al saver a proyectarse en su ahorro.
si haces esto, vas a tener esto. Yo creo que esto es importantísimo, esa proyección a la hora de generar los incentivos y las rutas en educación financiera. Felicitaciones, Sebastián. Nos gustó mucho el proyecto. En general, pues todos los proyectos estuvieron muy buenos. Lamentablemente uno solo tiene que ganar, pero te destacaste de los otros proyectos que también generaste un entorno para que se conectaran tanto los ahorradores con las inversiones. Y esto, digamos, que permite que pasen de ser ahorradores a inversionistas también. Entonces, felicitaciones. Gracias por haber participado en esta primera versión de Life Challenge. Y esperamos seguir contando con todos ustedes en una segunda versión. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y felicitaciones. Felicitaciones a todos. Gracias por presentarnos estas ideas, por haber tenido la valentía de inscribirse y venir acá a contar todas estas nuevas propuestas. Pero estás con el micrófono cerrado. Sí, sí. A nuestro jurado, muchísimas gracias por su participación, por sus preguntas y por todas sus grandes ideas. Sebastián, muchísimas gracias y felicitaciones. A ustedes, de verdad, es un triunfo no solo para mí, sino para mi universidad también, que es talento local, y para Colombia, porque vamos a sacar esto adelante. Vamos a hacerlo. ¿Listo? Gracias. Felicitaciones. Muy bien. Muy bien, felicitaciones. Gracias, chao. Chao, hasta luego. Hasta luego. Chao. Estén muy bien. Bueno, de esta manera llegamos al final de nuestro iChallenge 2020. Muchísimas gracias, en primer lugar, al Banco Itaú por permitirnos tener este espacio, por dar la oportunidad a estos jóvenes de expresar todas sus ideas. En segundo lugar, a nuestros jurados por su tiempo, por su dedicación y por todo y por todas las grandes ideas que presentaron. En tercer lugar, a nuestros participantes, a las 63 ideas que recibimos, a nuestros 5 finalistas por todo su empeño, ideas tremendas que les impulsamos a que sigan desarrollando. Y a todas las personas que nos acompañaron hoy en nuestro en vivo con sus comentarios, con su apoyo para nuestros finalistas y sobre todo para nosotros, que nos motiva a seguir haciendo este tipo de iniciativas. A todos, muchísimas gracias. Hasta luego.